conocer hechos anticipados a su acontecimiento, alertando ante una desgracia que posiblemente está por venir. Es una extraña capacidad que pocos tienen y que es conocida como premonición. Puede haber dos clases de premoniciones, una estando despierto o dormido. Dormidos son aquellos sueños premonitorios que te están advirtiendo o de personas muy cercanas a ti, o inclusive llega a haber gente que se sobrepasa de esto y llega a haber acontecimientos que pueden venir más adelante en nuestro universo o inclusive en nuestra Tierra. Otras personas llegan a ver estas premoniciones como visiones despiertas. Eso es lo que nosotros le llamamos el don de evidencia. Un aparente don que pocos tienen la dicha de tener, pues se dice que una premonición viene acompañada de sentimientos que indican que no es una visión imaginaria, sino algo que realmente está por ocurrir, y se cree que este tipo de avisos llegan por medio de seres que intentan prevenirnos ante eventos trágicos. Yo digo que se manifiestan por medio de ángeles, que son los que siempre están a nuestro alrededor. Entonces son los guardianes de nuestra vida, ¿no? Y son los que nos acompañan siempre y son los que nos están dando constantemente nuestros consejos, nuestras ideas y nuestra ayuda para avanzar en la vida con precaución. Algunas de las personas que frecuentemente tienen premoniciones son los videntes, quienes de manera constante advierten a su familia, clientes y amigos sobre hechos que pueden llegar a ocurrirles. Pero se dice que si una de estas se presenta a través del sueño en alguien que desconoce sobre estas situaciones, existen síntomas que ayudan a detectar que se trata de una verdadera premonición. Cuando regresamos de nuestro sueño o regresamos de nuestra premonición, vamos a estar cansados, vamos a estar fatigados e inclusive vamos a despertarnos con ese sentimiento de haber visto o una catástrofe o alguna situación que no, tal vez nos pueda estar causando o alegría o desesperación. Entonces con ese sentimiento vamos a despertarnos, o inclusive si no es un sueño, vamos a estar con ese sentimiento durante todo el día y nos vamos a desprender de él hasta que lo hagamos público o se lo digamos a la persona de cual estamos viendo esa premonición. Que muchas veces los sueños son que soñamos un día una cosa y el siguiente día otra, o se nos olvidó, y las premoniciones son constantemente las mismas. La psicología señala dos divididos puntos de vista sobre este tema. Uno en el que sostiene que esta capacidad no es real, sino simples fantasías producidas por la mente. Sin embargo, el segundo punto no descarta que la premonición sea un fenómeno verdadero. Se está tratando de entender que sí hay personas que pueden tener la capacidad de tener, por ejemplo, un sueño que les avise sobre ciertas circunstancias. Pero como es algo que no podemos comprobar, y como es un tema tan delicado, la psicología está tanto cerrada a esto, ¿no? Pero sí hay, por ejemplo, un autor que se llamaba Jung, es el primero que trata de explicar esto como un hecho que sí sucede, no ligado solo a las fantasías. Casos comprobables que tal vez no existen, pero sí muchos de ellos, que se volvieron famosos por haber sido advertidos y a los que no se les prestó la más mínima importancia. Como el hundimiento del Titanic, descrito por Morgan Robertson en su libro El naufragio del Titán, 14 años antes de la tragedia. Pero hay que ser muy cuidadosos con este tema, pues las confusiones pueden llevarnos a padecer una situación no manejable, llena de angustia. Y la angustia es mucha, necesitan buscar ayuda. Si pueden manejarlo sin ayuda, pues es algo que no es un problema. Realidad o un simple efecto creado por nuestros propios temores. Usted seguramente ya tiene la mejor respuesta. Extra normal, Crisel Luna.